Sale, eh, tenemos una reunión extraordinaria. En la cual, pues se pedía que Luis Rubiales dimitiera. Vale, salvo que quiera seguir siendo segunda entrenadora, pero creo que Monse ha hecho un gran papel. Vale, aquí, bueno, se pedía en este caso, la deportiva. se pedía en este caso que hubiera una dimisión, no estaba en el orden del, punto del día ni nada. Y eh, la táctica que ha realizado Rubiales es eh, ofrecer unos cargos, unos puestos de, de trabajo a, a personas, a determinadas personas para poder ganárselas, ¿vale? Aquí en, esta, en este vídeo se le está ofreciendo un puesto de trabajo a la segunda entrenadora. Me gustaría que la directora deportiva fuera Monse. Directora deportiva. Salvo que quiera seguir siendo segunda entrenadora. Ojo la cara, ¿eh? Pero creo que Monse ha hecho un gran papel. Y se merece también un buen contrato. Eh, Ojo la cara. Fijaros el gesto que realiza diciendo mierda. A la ha cagado. Esta es la sonrisa forzada. Oye, yo no veo incompatibilidad en que sea directora deportiva y segunda entrenadora. Es una cuestión que tendréis que hablar con Andrés. Ojo, ¿eh? Es flipante la cara que pone ella. Te están ofreciendo ser directora deportiva de la federación. Salvo que quiera seguir siendo segunda entrenadora. Pero creo que Mon se ha hecho un gran papel y se merece también un buen contrato. Mira el papelón, papelón que tiene diciendo: Me cago en la que he liado. Y la risa, la risa, sonrisa forzada diciendo: Te va a sonreír porque no puedo hacer otra cosa. Oye, vale, pues este eh, efecto no le ha salido bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues muy sencillo: porque han publicado una carta, el cuerpo técnico. Que es esta de aquí. ¿Vale? Comunicado de una parte del cuerpo técnico de la Selección Femenina de Fútbol. ¿vale? A raíz de los acontecimientos sucedidos tras la final de la Copa del Mundo Femenina de Fútbol, parte de la selección femenina de fútbol quiere hacer pública su postura a través de los siguientes puntos. Primero, los y las abajo firmantes manifiesta su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Bejar. Con la jugadora de la selección absoluta de fútbol femenino, Jennifer Hermoso. Segundo, tras la Asamblea General Extraordinaria, que tuvo lugar el pasado 25 de agosto, en la que el presidente de la federación no presentó su emisión y en la que ofreció un relato que no refleja en modo alguno lo sentido por la citada jugadora, quien ha manifestado expresamente que se sintió víctima de una agresión. Esta parte del equipo. Eh, técnico apoya a la jugadora Jennifer Hermoso, haciendo suya la versión ofrecida por esta, añadiendo la incomodidad de tener que asistir obligatoriamente a la citada asamblea, en la que además se produjo un hecho especialmente dirigente para este cuerpo técnico, ya que varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras que compartían la tesis del presidente, es decir, las obligaron a ponerse en primera fila. Por todo ello, las y los abajo firmantes, ante la inevitable eh, actitud y manifestadas eh, manifestaciones realizadas por el máximo dirigente, ha tomado la decisión de poner sus cargos a disposición de la misma. Esta parte del, técnico, del equipo técnico muestra su apoyo al comunicado eh, publicado por las jugadoras de la selección absoluta femenina. Ahora lo veremos. En referencia a dichas acciones manifestadas realizadas por el presidente de la federación y más en concreto a declaraciones públicas realizadas. Por la jugadora Jenny Hermoso. Los y las abajo firmantes queremos acá, eh, acabar este comunicado acentuando la parte de responsabilidad que nos toca respecto a la reestructuración y profesionalización de la selección femenina absoluta. Una labor por la que siempre hemos trabajado con la mayor de las motivaciones y profesiones. Y la primera persona que firma es Monse Tome Velázquez, asistente técnico de la selección femenina de fútbol. Es decir, a la persona a la que nos ha ofrecido ser directora. De la, de la federación es la primera que eh, firma eh, la renuncia. Hay muchos, Javier Lagar, Eugenio González, Blanca Romero, Carlos Sánchez, Rubén Jiménez, Una Bermúdez, Javier Velázquez, Javier Ejido, Ander Ruiz y Elena Fernández. ¿Vale? Ojo, le ha salido mal la jugada a rubiales, ¿de acuerdo? Porque en esta parte se tenía que haber destituido. Lo que está diciendo rubiales es que el beso fue consentido y de que él le dijo a ella que se podían dar un pico y ella le confirmó que sí, ¿vale? También están poniendo, están diciendo que eh, quieren una imagen distinta por el otro lado, ¿vale? Porque esta es la imagen que ha aportado la, la Federación Española diciendo de que Jenny Hermoso le abrazó primero y le levantó. ¿De acuerdo? Cuando él cayó fue cuando la agarró de la cabeza, le dijo te quiero dar un pico y dijo ella supuestamente que sí. ¿Vale? Cuando en el vídeo, ¿de acuerdo? En el vídeo no hay tiempo.